Estoy hablando, que si ya me ven. Vaya. Bueno, me presento ante todos ustedes. Yo soy del querubín. Clama, Teuclip, Moctezuma, Maya, Mbala. Digno representante de todos los ángeles indígenas de Tonantzintla, Puebla. ¿O qué? ¿Creían que todos los ángeles son güeros y de ojos azules? No. Habemos también mestizos, mulatos, cambujos, soplanucas, nueve almohadas. Habemos de toda la viña del Señor, pero siempre nos pintan güeros. A los grupos minoritarios nos discriminan, ¿no? Y nos bulean. ¿Qué? Dije bulean, ¿o qué? También por eso me van a chingar. Es que yo no merezco, ¿no? Ustedes sí, les suben los impuestos, les compran el avión presidencial y nadie dice nada. A mí me suben el alpiste para los pájaros y no, yo sí respingo. Ay, la señorita de aquí enfrente está diciendo: ¡Ay, qué bonito angelito cachetón! No soy cachetón, señora, soy sano. Acá en el cielo no hay desnutrición. Además, hoy estos sí nos bulean y nos bulean, pero cuando vienen a la iglesia nos toman fotos y fotos y fotos y fotos y todo para presumir su viaje, su visita a la iglesia barroca. Y ni siquiera sabe lo que es el barroco. Pero bueno, este humilde angelito indígena, líder del grupo de autodefensa de Parangaricutirimícuaro, para Michoacán, que estamos luchando todavía contra los pinches caballeros del Zodiaco. Sí, ya ven que nos encarcelaron a Mireles, pero no hay pedo, nosotros seguimos. Yo les voy a dar una clase de lo que es el barroco, que es un estilo así bien recargado, bien torcido, bien ladeado, así como chino demonio de regalo. Ahorita vamos a ver. ¡Ay! ¡Oh, esa es una iglesia barroca! ¿Ya la vieron? Así con sus cositas y toda torcidita. Ahora van a ver una comida barroca, una torta ahogada con sus cremas, con sus chiles. Ahora van a ver una señora muy barroca. Pero más, cámbiale, 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 más, cámbiale. Ahora van a ver un discurso muy barroco. ¿Qué pedo con el audio? Figure of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. I speak better English than this fucking way. Bueno, pero además de que se ríen, ustedes también son bien barrocos. Ay, cuando van al baño. Señorita, ¿sería usted tan amable de darme permiso de entrar a su sanitario? Por favorcito, please. Todo esto para poder decir, puedo mear. Tan rebuscada es la mente barroca que fue la época esplendor de los castrados. Que no te coman las ansias, mano, que pareces este show. Damas y caballeros, esta es una historia de huevos que habla de gente sin ellos. Sí, pero bueno, vamos a comenzar porque este show barroco es así oscurantista y está tan bueno, pero tan bueno, que se van a ir de culo y se les van a caer las chichis. Ay, hay unos que ya lo vieron. Bueno, no se preocupen. Vamos a comenzar, vamos a dar tercera llamada. Tercera, recuerden apagar sus teléfonos celulares, porque si no, el que los va a castrar soy yo. Esta es tercera llamada. Tercera, comenzamos.